capítulo del sentido del humor con público hermoso, precioso. Con todo el equipo aquí atrás de cámara también. Excelente. Está el Daniel. ¿Cómo estáis, Danilo? Bueno, te hicieron una encerrona, Danilo. ¿Está Danilo? Cuarta encerrona, Danilo. Y tenemos a Nico Póntico también. Que va a estar aquí también, porque hoy día tenemos comedia en vivo y en directo. Con en ese UPA. Escenario, gracias a UPA. Y, grande UPA, sí. Y también tenemos voz en off. Cintia Gallardo, ¿cómo está la voz en off? Está comiendo la voz en off. Hola, hola. Hola, hola. Ya estáis comiendo, Cintia, ¿por qué estás comiendo siempre? Porque puedo. Porque está en crecimiento. Porque ahora queda comida. Claro, oye, están muy lindos los tres. Claro, últimamente están siempre llenos los refres. Claro. Están muy bonitos los tres hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual que el capítulo que llevamos un rato. Sí, que para el capítulo del 17, ¿sabéis qué dijo? ¿Sabéis que me veo bien? Me voy a poner la misma ropa. Mira. Sí. Y la estamos repitiendo hoy, 26 de septiembre. 26 de septiembre. Este capítulo está saliendo por YouTube el 26 de septiembre, pero lo estamos grabando el día 12 de septiembre. Igual que el otro. Sí, así que nos van a ver en tres. Toda esta gente, no sabemos qué va a pasar con ustedes entre medio del 18. No. Oh. Espero que todo esté en vivo, si no se va a hacer. Ojalá, si no va a ser incomodísimo. A ver, muy creepy. Va a hacerle el micrófono a él. A ver. Para el amigo. Yo justo el 26 estoy de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pero hoy día no es 26. ¡Qué pena! Pucha. No, pero el 26, ¿cuántos años cumple? ¿Cuánto cumple, amigo? 21. 21, es un año, bebé. Un bebé, pues, weón. Cosito, está en la flor de la vida. Se le nota. Estudio informática. Oh, informática. Me calza con el perfil. Pero es informático nueva generación. ¿Con polola? Informático antigua generación. Informático nueva generación. Sí. ¿Alguno de ustedes es informático? Sí. Por supuesto. Soy psicólogo, busco por supuesto que era informático. Por supuesto. Aunque se ve como si a Nicolás López le hubiese ido mal. Oh. Nicolás peor. López diciendo, podría ser una película. No, muy bien. ¿Ustedes son pareja? Mira, ¿cuándo he visto un informático con polola? Nunca. Nueva generación. ¿Y la pareja qué se dedica a usted, amiga? Yo estudio obstetricia. Obstetricia. Sacar guagua y... Mira. ¿Cuál es la diferencia con ser matrona? Disculpa la ignorancia. Es lo mismo, solo que en este país se llama distinto. Solo en este país se respeta. Matrona, perfecto. Y cuando le veis el corte de pelo a él, decí... Te ayuda, total. Pasa el micrófono. Tuvimos percance hoy día antes de venir, estaba laminando unos quesos ahí. ¡No! Cuando dice laminar unos quesos, ¿qué se refiere? ¿Era un queso en trozos? Es una expresión ordinaria que no escuchamos el rumpio ahora. Claro. Estaba lavando la loza. Sí. No, oiga, estaba refregando la vajilla. La vajilla. Y se le accidentó, amigo. ¿Qué le pasó? Se cortó, po. Me corté lavando la loza. ¿Se cortó lavando la loza? Mira, por eso hay que usar vasos plásticos. Por eso los hombres no tienen que lavar la loza. No, sí, pues, bueno, hemos dicho en mi casa veces. El trato es yo cocino o compro la comida. ¿Cachaste lo que pasó con Katy Perry, no? A ver, cuéntanos. Que Katy Perry contó. Estoy buscando hablar de ese tema. Katy Perry contó que cada vez que Orlando Bloom su bololo lava la loza, ella le hace un refuerzo positivo. Ah, ya, como el perrito Pablo. Claro. Claro. Yeah. ¿Qué hace? Le da un dulce. Pero con más baba. Claro. No, ella dijo que le practicaba todo lo que es el sexo oral. Cada vez que lavaba la loza. En la misma cocina. Ah, sí, ahí mismo. Mientras refregaba los platos. Está ahí en el Mr. Músculo, sí. Claro. Y ahí le ahí sí. Mismo, mientras está lavando, va al terminar de lavar. No, ahí ya no entré tanto en detalle. Ahí ya pero me, es que ya Orlando me Entonces, no, yo apagué la wey y dije, no, ya, chao. Es Orlando Bloom. Orlando también. Bloom, Orlando primo Bloom. De Catalina Bloom. No, ¿de cómo se llama la...? De la Carol Bloom. De la Carol Bloom. Ahí está. Ahí está cantándolo. Doors, you better be ready to get dick sucked. Mira. ¿Viste? Ese es mi idioma del amor. El lenguaje del amor. Ay, yes, a dick. Mira, buen tema para hablar aquí. Por ejemplo, ustedes que son parejas, ¿cuál es su lenguaje del amor? ¿Usted sabe lo que es el lenguaje del amor, no? Son las formas que uno expresa su amor. Ah, ya, sí. Entonces, por ejemplo, a veces uno no es tanto de decir palabras cariñosas, no, tal vez no es tan del te amo, pero sí del regalito. Claro. O del preparar comidita. Claro, la bajita. Digamos. O la bajita, claro. Cada uno expresa el amor como puede. ¿Cuál es su lenguaje del amor? Más que nada sería como el contacto físico y tiempo de calidad. Contacto físico, tiempo de calidad. Contacto físico, o sea, cacha corta pero buena. Gratuita y de calidad.
No, me gustó que partió con un más que nada. Más que nada. Que, más que nada. Pero es que también pueden haber otras cosas que son improvisadas de repente, que no están, no son parte claro. De la, de la, del ritual claro, ¿no? Del lenguaje ahí. Del amor, pero que aparecen de vez en cuando. Claro. Como por ejemplo. No sé, pues su agarra de poto. No sé. Yo, pero espérate, no, ustedes se están confundiendo. Porque están llevándolo a lo sexual inmediatamente. No, sí, la agarra de poto, la pajita. Pero es que la agarra de poto no es necesariamente sexual. Oye, no todas las pajas son sexuales, amigo. No sexualizamos las pajas. No sexualizamos las pajas. Hay algunas que son por un intercambio claro, económico. Claro. Claro, porque si no, la paja que estoy haciendo ahora se ve horrible. Pues, no, pero el lenguaje del amor es la forma que uno expresa el cariño también. Po, sí, po. ¿Cachai? Con claro. Amigos también, a veces con decir cosas bonitas, a veces con preparar, como decía, comida y todo. No necesariamente. Pero es que de repente su palmita en el poto también es parte del lenguaje del amor. Tu lenguaje del amor es agarrar el poto. Más que nada. Más que nada. Uy, el viejo caliente. El viejo cochino. Chucha. Amiga, ¿su lenguaje del amor cuál es? No hay un micrófono de mano aparte de. ¿Había? ¿Sí, bueno? Había. Bueno, hoy día fue hacerle la cuestión. A ver, espérate, porque... no, quítale el micrófono. A ver, habla. Que hoy día fue. ¿Se escucha bien? Se escucha. Sí. Se escucha perfecto. Hoy día fue que me llamó desesperado porque no sabía si presionar, si echarse sal, no sabía qué hacer. No, pues sí, entonces pues sí. Agarré unas gasas, agarré alcohol y lo y lo pagué. Ay, tú. Sí. Pero Marcelo, ¿viste que lo llevé todo lo sexual? Que se demoró mucho, es una pausa. Sí, que esa pausa, no pueden hacer esa pausa acá. Esa pausa dramática. Entonces tu lenguaje es más que nada el acto casi materno. El cuidado. El cuidado. Claro. El cuidado de la calidad. Cuidar que no cuidado muera. Cuidado del otro. ¿Sí? Ya. Claro. Eso, ¿estás de acuerdo? Te trató como un neonato porque ella es matrona. Un era una guagua. Sí, te sacó los chanchitos y a mimir. Mira. Claro, te cosé los puntos. ¿Y usted, amigo? ¿Su lenguaje no tiene amor? Oh. Pero, amigo. Él venía preparado. Claro, yo no tengo pareja. Pero, ¿cómo? Pero no, pudiste estar soltero, pero tener una forma de expresar tu cariño. Con los amigos. Claro, con la como familia. Tu amigo Jon Snow. Cuando la llevaba en la guardia, cuando le detenía la puerta. Dice que me parezco galera a Luis. ¡Ah! Sí, creo que te vi con Angelina Jolie en una película, agarrando un balazo. ¿Me dices que aparezco a Luis o a la araña bañado? A la araña bañado. Araña bañado. Esa que poco. Así te voy a llamar ahora, la araña bañado. Oye, araña bañado. Me respeto con araña. ¿Has tenido pareja? Sí. Ah, ya, pues viste, ¿y cuál era tu lenguaje del amor? No, o sea, siempre salir harto en realidad. Salir harto para novela. No, y ella te acompañaba en estos viajes. Es que eso es algo clásico también, que sí. Cuando uno se empareja, de hecho muchas veces uno sube de peso porque el panorama... No, pero no, déjalo tranquilo, pero cuerpo por otra razón tiene problema en la pituitaria. En mi caso eso también. Mira. Darse besos. Bueno, darse besos. Beso. Como los grandes. Engordar juntos. Sí. Ya. Y ¿y ella cómo está ahora? ¿Ya terminaron? Sí. Bueno, ¿por qué terminaron? No, porque soy hueón nomás. ¿Por qué qué? Porque soy hueón nomás. Porque soy hueón nomás. ¿Hace cuánto? Parece que nos parecemos más de lo que yo pensaba. Sí. ¿Hace cuánto pasó esto? No, así como, o sea, última pareja real hace como 2 años. Pareja virtual. Habla del lenguaje del amor. ¿Y pareja virtual? ¿La otra pareja cuál era? Hace un año y la cagué yo porque soy hueón nomás. Por tiempo. Ya. Ah. Pues no me da el tiempo. Porque ya, y por me eso. Da depresión. Porque yo soy hueón, a veces me da depresión. Claro. Igual a Luchito. Igual. Se parece. Eso es lo importante, saber el lenguaje del amor de la otra persona, porque a veces uno hasta puede terminar una relación diciendo, pucha, que nunca tiene tiempo para nada. Claro. Pero a lo mejor la forma de él era en esos poquitos tiempos, puta. ¿Estás diciendo, calidad? Marcelo, claro. Que tu lenguaje del amor para puede poder ser... tener recursos para poder darle ese tiempo de calidad. Puede ser ese su lenguaje del amor, trabajar harto para tener platita para irse de vacaciones. Claro. El problema es que no alcanzó a sobrar lo suficiente para que le dieran vacaciones. Claro. Claro, porque la otra persona no tenía antigüedad. Claro. ¿Qué iba a decir tú, Cintia? No, ya se me olvidó. Ah, ya. Perfecto. ¿Y usted, amigo? ¿Cómo está? Yo no sé amar. No, no sé amar. No sé amar. Pero, amigo, ¿qué edad tiene usted, amigo? 30. ¿30 años? Pero te ves muy bien para tener 30 años. Te ves como el hombre araña, o sea, antes no, de que lo pique la araña. Sí. Tiene el síndrome de Valentín Camp. Tiene el síndrome de Valentín Camp. Porque Valentín Camp tiene 21 años. Claro. Es una persona joven. Esta persona tiene 30 años. Y no digamos que se ve bien, porque tampoco cuidamos las palabras. Se ve joven. Se ve muy joven. Sí. Se ve bien joven. Se ve muy joven. Se ve como una persona de 19. Sí.
como que te daría un saludo de alianza. ¿Y te dicen eso así como que te veis muy joven? Me veo joven, sí. ¿Te ha traído algún problema verte muy joven? Sí, también. ¿Qué problema te ha traído? Momento de buscar pareja. Siempre te agarran pedófilo. Y el último bololo fue el flojito. Solito, pero, muy triste. Pero oye, esas cosas pasan, ¿eh? ¿Cómo es ese? Abogado. ¿Cómo se dice que para pa todo hay? A nadie le falta Dios. A nadie le falta Dios. Hay de todo en la viña del Señor. Claro. Entonces, en tu caso, lamentablemente a ti no te gustan los pedófilos. Claro. Claro. Que suena algo terrible, pero no es algo terrible, porque te puede gustar los pedófilos, que no, ahí no hay ni un crimen. Claro, el crimen es el que comete los pedófilos. El que hace el delito de él, claro. Claro. Ya, pero a ellos, sí tú eres gusto de ellos. De algunos. De algún, uno que otro. Sí. Sí. Tu pareja siempre son mayores que tú, menores que tú, más o menos en la misma edad. Menores. Por lo mismo, porque. ¿Qué tan menores? No, al tiro, porque después aparece un mensaje aquí. Oye, ese cabro que llevaron. ¿Sí? Claro, porque puede ser una cabra de 22, 23 claro, años. Oye, claro, me gustó ese cabrito. Y claro, tiene 7 años más que él ya. Claro. Entonces, ¿te pasa eso muy seguido? Sí. ¿Cuánto es la mayor diferencia de edad que hay tenido con alguien? Estaba pensando lo suficiente que no sea un crimen. Claro. Cinco años. Cinco años. No tanto tampoco. Claro. Perfecto. Tú tenías 19. Sí, claro. Y ella tenía 26. Ah, claro. Sí, no, 24, bueno. 24. Como Pangal. Sí, porque eso fue lo que pasó con Pangal. Se entendió mal. Se entendió mal y se confundieron las cosas. Y claro, quedó como un... Claro. Oye, ¿y ahora no está en pareja? No está en pareja. ¿Y tiene algún lenguaje del amor? Comprarle cosas. Que muchos hombres, mira, ahí el amigo asintió porque muchos hombres cometemos ese error. Uno cree que comprar cosas, déjalo. Uno cree que comprar cosas está bien, pero la otra persona muchas veces dice, puta, vete, bueno, claro, viene y compra cualquier cuestión, no más, po. Claro. Que es distinto a que lo haga con sus propias manos, que me prepare algo, un tiempo de calidad, una experiencia bonita. No, ah, toma, tení, toma, claro, toma. Que te compren cosas. Es que a los 30 años ya. Que te compren todo y se sientan hueás con las manos. Que en vez de comprarte cosas, te pasen la plata para que tú te las compres. Claro. Eso es mucho mejor. Una gift card. Mucho más amoroso. No, una gifar. Plata. Una gifar. Porque la gifar te la barra al local. No, una gifar. Que creo que es más ordinario. Más ordinario todavía dar gift card. Claro. O sea, creo que dar plata sigue siendo más bonito que pasar una gift card en la Salcobran. Y además le reduce mucho el espacio. Mucho le puede ocupar eso. Claro. ¿Cachai? No, y límite de tiempo. Y claro, tenés 30 días más. No, plata ahí tenés. Es que uno empieza a decir, no, es que si tuviste pasado la plata. Son, se la gasta en cualquier cosa. Son 50 luquitas, pero por estas 50 luquitas compré una gift card de 60 lucas. No, y claro, y además le metí los puntos, no sé cuánto. Claro. Ya, a mi suegra una vez para Navidad le regalamos punto CMR. Punto CMR. Le regalamos una hoja impresa con punto CMR. Ahí tiene. Pero mira la weá. Weón, está más feliz que la chucha. Lo recortó. Porque eran como 200 lucas en punto CMR. Entonces, durante todo el año fue gastándose esos puntos. Claro. Entonces, se compró una zapatilla, el otro mes se compró una cuestión. Todo el año. ¿200 puntos? 200 mil pesos en puntos. Ah, 200 mil pesos. Claro, cada punto un peso. No sé, da lo mismo. Vamos con el otro amigo. ¿Cuál es su lenguaje del amor? ¿Qué edad tiene? Se ve joven. También tienes 30. También 30. Y también se ve joven. Tú te veís como, mira, el hermano menor del protagonista de una película independiente gringa que no termina bien. Claro. No, pero se... No, sí, se ve como el hijo cuico de un actor sin pega. ¿Sabes que nunca habían dicho cuico? No, el actor es cuico, tú no. ¿Nunca te habían dicho cuico? ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Pero no, anda a vivir a Arica, weón. Te falta salir de Santiago. Sería la persona más cuica de Arica. Oye, ¿y tu lenguaje del amor cuál es? Yo creo que los detalles, pero... Los detalles. Fijarme o mirar cositas que le puedan gustar a la otra persona y como hacérselo llegar. O como pasárselo. ¿Viste? ¿Tienes sí, pero, sabido eso antes? Pero weón. No sé. Pero weón. Claro. Pero verte así, cuesta. No. Los detalles. ¿Y te acordás de algún detalle en pareja ahora? No. Ah, no está en pareja. Nadie está en pareja, ¿eh? No, ellos que vinieron juntos. Claro. Pero se van a separar, ¿eh? ¿Qué dijo? No sé, se está... Dijo que no sabía si de aquí al 26 iban a seguir juntos. Oh. Cualquier cosa, si terminan antes, manden un mensajito. Es que estamos casados. ¿Están casados? ¿Están casados? ¿Pero casados así de verdad o casados como los giles? Casados como los cobardes, simbólica. Esa simbólica. Claro. Ay, mi señora, mi esposa. En la playa como los... Tiene mi señora, ¿no? Yeah. Yo también estaba casado.
Amigo, usted. Pago dos pensiones. ¿Está en pareja? ¿Está en no, pareja? Mira, de que menos lo esperábamos. Los dos se sintieron como el pico. De que menos lo esperábamos. ¿Pero qué? ¡Córtala! Está en pareja. Amigo. ¿Y hace cuánto que está en pareja? ¿Y ella sabe que está en pareja con usted? ¿Y ese sistema operativo con el que está pololeando? Sí. ¿O Ger? Ger. No, pero ¿cuánto tiempo lleva de pareja? Jepetepepe. ¿Cuánto? 13 años. No se acuerda. ¿Tres años qué? Tres años llevan. ¿No le podemos pasar el micrófono a la antigua? Porque igual ocupa el micrófono a los comediantes, ¿no? Ese. El micrófono al lado, weón. ¿Qué te costaba soltar el micrófono? Ya, ahora sí. Ahora sí, amigo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahí ya. Hace 13 años. Hace 13 años sí. Saliendo. De hecho, el 17 de septiembre estamos aniversario. 17 de septiembre están de aniversario. 17 de septiembre, mira. Mira, bonito. Mira, justo antes del 18. En el capítulo que grabamos hace un rato. ¿Se conocieron en una fonda? No, nos conocíamos de la básica. De la básica. Sí. Ambos estaban en básica, ¿cierto? Sí, por supuesto. Sí, claro. Compañeros de curso. Compañeros de curso. ¿Y pololearon durante todo el colegio? ¿O? No, nos pusimos a pololear en la media. En la media. En tercero medio. Qué buena que la cabra claramente... Dijo, dame tiempo, si voy a buscar algo más. Claro. Pero lo encontró súper bonito porque lo conoció. Claro. Compartió con él. Y tomó la decisión consciente de estar con él. Me parece súper bonito. Pero se dio la vuelta larga. Pero bueno. Pero dijo, ya sabes que volví. hay que dejar marinar las cosas de repente. Hay que dejar marinar las cosas. Hay que dejar marinar las cosas. Tiene un buen marinar. Sí. Oye, ¿cuál es tu lenguaje del humor? Del amor. Del amor, perdón. Del amor. Ya va. No, a ver... Pascal. Comprarle detallitos, pero no cosas grandes, así como un chocolatito, un bonobón. Cosas baratas. Sí, porque se compran pero más, se ve más. ¿Sí ve? ¿Cómo? Voy a comprar más cosas. ¿Puedo comprar más cosas? Claro. Con poca plata. En un todo a Luca. Irse regalando. Voy a un todo a mil y. Claro. Y gasto 10. Sumo el chino. Y hago 10 regalos. En vez de llegar con un lafete, llegué con 100 bonobón. Sí. Pero eso es bonobón barato. Eso que dice como cariño. Claro, bonobón. Claro. Bombón. ¿Cómo se llama el bonobón barato? Tiene un nombre. El de. ¿Cómo? Garoto. Garoto. El garoto. No, ese es caro, weón. Ese es caro. Caro. Ah, no sé. Garoto es caro. No, el otro la... Tiene como un nombre, como dice cariño. Sí, sí, una cosa así. Sí. Bueno. Da lo mismo. Ya. Serenata. Ya. Serenata. Ya. Pásale al amigo. Amigo. Sí, amigo, yo. Pareja. ¿Ya? No, pareja. Está en pareja. Bueno, yo estoy en pareja. Estoy en pareja, no me ataques. No. ¿Y por qué? Llevamos 2 años. No, tranquilo, todo bien. Todo bien. Es una buena mujer. Se refiere a una buena mujer. ¿Y usted es un buen hombre? Sí, sí, la verdad que sí. Soy ¿Qué me parece haberte sincera. Visto en un programa del tío Emilio? Yo creo que mi lenguaje del amor es sinceridad, más que nada. Porque es la pareja que... Pero, por ejemplo, tu pareja te dice, amor, con este vestido nuevo, ¿crees que me veo un poquito gordita? ¿Qué le dices tú? Se ve mejor sin el vestido. Este hombre estamos sabe. Estamos en la iglesia. Ay, pero sabe. Estamos en la iglesia. Este hombre sabe. A ver, otra. A ver. Como ayer cuando me preguntaron. ¿Qué me preguntaron? Que ayer mi señora me preguntó, ¿cómo se me ve? Estábamos en una reunión por Zoom. Y me preguntó, sin que se viera. Y me dijo, ¿cómo se me ve? Y le dije, uy, bonito el pijama. Y no era un pijama. Fue peor porque dijiste bonito, un pijama. Y no era un pijama. Claro, y dijiste, bueno, si no es un pijama, igual se ve bien. Igual se ve bonita. ¿Y qué era esto como de satín? Era, claro. Como una camiseta de satín. Sí, era para andar allá en Estados Unidos. Con el calor de ahí. Durmiendo. Claro, sonámbula ahí. ¿Viste? Este es un hombre que no sabe. ¿Cómo están casados ustedes? No sabemos, no sabemos. Viene acá de la recomendación. ¿Cómo me veo? Gorda, me la pones. Chucha. Como una recomendación que alguien puso ahí en los comentarios. Mira, el poeta maldito. ¿Qué tiene escrito en el cuello, amigo? Cortar aquí. Mira. Ahí el otro solía está bien, ahora estás bien. Ahora estás en un buen momento. Estás en un buen momento. En ese momento no estaba bien. ¿Ah? ¿Pero el micrófono por qué lo tenía en la espalda? ¿Cómo llegó allá? No, se me los tatué con un amigo. Así para wean. Pero fue hace más de 2 años, ¿cierto? ¿Y ese amigo está bien? En nombre de Trevor, GTA. Sí, GTA 5. Ah, él tiene ese tatuaje. Sí. Me gustó y dije, oh, yo quiero eso. Así que... ¿Y ese que es One Piece? One Piece en general, el frasa. Alguien más tiene tatuaje, tú también tienes tatuaje, los Simpsons, One Piece, puta, y adultos tenemos, ¿no? Ya, pero Marcelito.
Y ese también tiene puras caricaturas. Tiene amigo, usted tiene bodoque de 31 minutos en el hombro. Claro. Sí, es verdad. Me gustan. ¿Usted tenía tatuaje? Pero en la espalda. Ah, ya. ¿Y qué tenía el de Cristian Castro? Ah, ¿también, ¿también de anime? También de anime. ¿Y tú? Es en otro público. No tiene. Porque es un niño todavía. No puede hacerse tatuaje. Te vas a arrepentir. Nadie quiere hacerlo. Claro. ¿Tu amiga tiene tatuaje? Como 5. Yeah. ¿Y de qué son más o menos? Un conejo. No, ninguno de anime. ¿Ya? Yeah. Ninguno de anime. Ya, tampoco porque se burle de los amigos. No, puro animales. Ah, puro animales. Ah, puro animales. Un conejo. Ya. Tengo una frutilla. ¿Pero qué frutilla es un frutilla? Animal? Puro animales. Tengo una frutilla. A ver, nunca jugaste el bachillerato, parece, pero son categorías distintas. ¿Qué es eso? Tengo a mi gato también. Ah, su gato. Me parece que tiene como el poto parado. Como ¿sí? haciendo el Mickey de la cuarta. Es como un corazón. El Mickey Mouse. Es como que tuviera, el gato estuviera saliendo del corazón. Exacto. Eso. Pero igual es chistoso que parezca salir. No es chistoso, está mal hecho, no, amigo. ¿Y cuál otro tenés? Conejo. Ah, otro conejo. ¿Te gustan todos los conejos, ¿Ya tenéis dos conejos ahí? Sí, están como ahí bien presentes. Mira. Bien presentes. ¿Y tienes conejos? No. Ni un conejo. Ah, no, claro. Pero se cagan entero, güey. Todo venado, güey. Viejo de hondo de mierda, güey. Tenéis dos conejos por tricuero. Claro. ¿Y tu amigo tiene tatuaje? Sí, uno. ¿Uno? ¿Qué es un...? Un gato. Un gato meme. Un gato como chupando... ¡Otro gato! ¿Otro gato? ¿Otro gato? Qué bueno, bueno. ¿Y uno? ¿Por qué no uno nomás? Es que el único que me he hecho hasta ahora. Hasta ahora. Por algo hay que empezar, ¿cierto? Sí, obvio. Siempre tienen pescadito. Yo todavía el uno nomás. Buena. ¿Se vienen más? Puede ser. ¿Sí? ¿Te han dado ganas de hacerte más tatuajes? Sí. ¿Cómo cuál? Es que no he visto así uno en la calle que oh quiero ese, sino que como que pensaba me gustaría hacerme uno así simbólico, no con Ana. Simbólico con Ana. Claro, algo que tengamos, porque tú tienes un tatuaje que es con tus claro. con tu esposa que tienen algo, no sé si el mismo o tiene algo en común. Claro. Algo así con ella. Ah, qué bonito. ¿Qué cosa? No lo sabe. Claro, porque no tenemos nada en común. Claro. Pero estoy esperando a ver si tenemos algo en común. ¿No tengamos algo en común? No, ponete ahí la hipoteca de la casa. Claro. Oigan, amigos, antes de que sigamos, queremos saludar a quienes hacen posible un capítulo más de El Sentido del Humor con nuestros amigos de Tony Bet, porque siguen los giros gratis de Cowboys Gold. Yeah. Y les recordamos el concurso que tenemos durante todo septiembre junto a Tony Bet. Entre todos los registros en el código QR que está aquí en pantalla o en el link que está en la descripción, durante todos los que se registren en septiembre, vamos a sortear 5 Mystery Box. 5 Mystery Box con regalitos sorpresa de El Sentido del Humor, así que regístrense, giren y ganen junto a Tony Bet. Tony Bet. Oye, muchas gracias también a la gente de Escudo que nos viene acompañando hace tanto tiempo. Y esta vez con la versión especial que es la cerveza Maki. Maki. Un sabor y carácter que nos transportan al sur de Chile. Encuéntralas en supermercados Unimark, Mayorista 10 y Albiescudo. Maki hecha con carácter. También agradecer a las tiendas UPA. Upa, lo mejor para hacer una pausa en tu día. Cuando vas en la carretera, cuando estás ahí lo rural, te echáis un poquito para el lado y te comí una rica mechada ahí con sus cositas que te venden ahí en Upa, donde además queremos que te vaya bien. Hoy día además tenemos un comediante en nuestra sección de Stand Upa, que viene en un ratito más, por eso está el público presente. De hecho, aquí ya spoilearon en la... Salió en ahí la imagen. Mira. A ver ahí, por ahí. Viene. Ahí van a tirar la imagen. Ahí está. Nico Pontigo va a estar con nosotros haciendo stand-up en vivo y en directo. Ya se está preparando ahí. Está haciendo los últimos cambios. Mete el remate, le saca grasa y está alistando. Así que estén atentos porque ya se viene Nico Pontigo. Eso. Nico Pontigo. Y también muchas gracias a quienes están con nosotros, que son MedFoto, que nos permiten tener esta iluminación en el sentido del humor. Ellos son distribuidores oficiales de Nanlite en Chile y ustedes pueden seguirlos ahí en su Instagram, @MedFotoSPA. Van a encontrar los mejores precios, la mejor asesoría en iluminación. Gracias, eso. MedFoto. Perfecto. Sí. Y síganos también en Patreon, háganse Patreon, miembro Ulala, para que puedan, por ejemplo, todos ustedes son dos Patreons. Son dos Patreons. Estos son los Patreons. Estos son los Patreons. ¿Qué? No conozca a tu héroe, dice. Vos no soy Patreon. Nunca había visto un meme. Nunca había visto un meme, que ver. Tú viniste acompañando aquí al amigo. ¿Pero tú conocías el programa? No. ¿No? ¿No cacháis nada? No, mentira. Nada. Creo que lo reconozco porque he visto parte de GIF por ahí. ¿De GIF? Era que lo he visto en unos GIF. Pero amigo, tú vienes a boicotear el programa. Gift Command. ¿Y qué te ha parecido hasta el momento? No, todo bien, me han hecho reír. Ah, qué bueno. Oye, ¿y qué GIF viste? No
lo voy a recordar si no lo recordaba hasta ahora. Claro. Ya. Nada memorable han hecho. Pues. Nada memorable. Pero tú, que por ejemplo, pásale el micrófono a tu amigo. Amigo, sí. Tú, de partida, ¿de dónde lo conoces? Es hermano de una compañero. Es Uch, hermano de un no, compañero son de la amigo, po. No, la verdad. Hermano de un compañero de la basura. La verdad que no. No, la verdad que no. Es un Uber que salió muy caro la carrera. ¿Y tú le has mandado contenido nuestro o algo? Sí. ¿O solamente lo invitaste? Sí, le mando Reels. Ah, Reels. Ah, eso Reels. Te referías tú a los Reels. Claro. Yeah. Sí, porque mandar GIF y decir, claro. Bueno, este me gusta el del GIF, el del así, el del así. Es raro, ya, claro. Pero le he mandado. En vivo no son iguales, ¿eh? Gustado. Ya, perfecto, ahí está. Ya, perfecto. Todo, todo en orden, amigo. Puede seguir aquí. Perfecto. ¿Y ustedes vienen juntos también? ¿O son Patreon los dos? Tú sí, tú. Son Patreon. Me decías, trajiste un menor de edad. Micrófono. Ah, no, por es verdad, favor. Verdad. No es menor de edad. Pero se ven todos muy flacos ahí. Por eso están atrás de Héctor y no atrás tuyo. Sí. Oigan, recuerde que, ¿cómo se llama? Vamos a tener ahí comedia en vivo y en directo en un ratito más, como a la mitad del programa. Sí. Oye, tengo noticia. A ver, ¿qué noticia me tenéis? Porque a un albañil lo pusieron a trabajar en su propio funeral. Estaba ¿cómo? Pegando ladrillos. Los allegados del albañil colocaron el cuerpo de tal manera que simulara que pegaba ladrillos. Algunos incluso aprovecharon para tomarse fotos, mientras otros espantaban las moscas que se iban acercando al cuerpo. Este video viral ha estado dividiendo las opiniones en redes sociales, pues se ve a este albañil pegando ladrillos. Y aunque la situación parece normal, el caso es que el obrero estaba en su propio funeral. El cadáver de un albañil profesional fue colocado junto a una pared de bloques de madera. No hay imágenes, ¿cierto? De manera que pareciera que estaba colocando los bloques. Ah, no, pero es que no lo... ¿Cuál es el de blanco? Blanco. Ah, ahí está. ¿Verdad que pareciera que está? Y hay gente tomándose selfies ahí. Ah, yo pensé que ellos lo llevaban en el ataúd al hombro. ¿Y cachai que esa persona tú crees que está echándole aire al asado? No, claro. Es por las moscas. Oh, qué brígido. Uy, pero qué heavy. Este video ha sido reproducido más de 150.000 veces con comentarios como: el que abanica no creo que al levantarse por la mañana imaginara que iba a abanicar un cadáver para espantar las moscas. Chucha. Que se mejore. Seguirá cotizando en el seguro por no haber dejado de chambear. Mi última chamba. Claro. Mi última chamba. Uy, pero qué... Terrible. ¿Qué les parece? Está igual en línea con estos entierros que hemos visto donde llevan el ataúd a jugar su último partido de fútbol. Pero adentro del ataúd, acostadito. El otro día vi una familia tirando un ataúd al mar. Ya. Pero eso como... hay que cremarlo. Sí, po, pero como que la gente dice, eso no está bien. Y era como claro. Una familia que se metió una lancha, ¿no? Y tiró hacia la abuelita, claro, con ataúd y todo. Y eso desde ya consejo a toda la gente: cuando un familiar dice, yo cuando muera quiero que me tiren al mar, no es que cuando se muera lo pesquen. Claro. No, porque después eso se abre una investigación. Claro, claro, claro. Sí, po. Es la ceniza. Sí, po. Entonces tienen que en su casa. En el horno de su casa. Una E, yo de weón, devolví un libro en la biblioteca de la universidad y no lo pasé por la weá, por lo de metirle la nariz. Aquel, ¿no? Entonces después me llegó una multa, claro, porque ellos no tenían idea que yo había devuelto la weá. Leer, claro. Porque me pasé la misma weá. No, te pasó exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Devolver un libro sin avisar y lanzar un cuerpo al mar. Claro, es lo mismo. Es no pasar por los conductos regulares y por ende terminar siendo investigado y pagar una multa. Exactamente. Y ahora estoy con reclusión nocturna hace 2 años. Con una tobillera. ¿Qué pasó, Cintia Gallardo? Bueno, la gente que, los que están atrás de usted, el público que es predictivo, tiene que haber visto el contenido de un chutacabros cuando hablamos de la muerte, ¿cierto? Sí, lo recuerdo. Y entre todas las locuras que se hicieron en ese chutacabros, hablamos también un poco de esto, de la gente que es velada en las posiciones extrañas. Hay más extraña del internet. En moto, ¿se acuerdan que hay mono en moto? Otro vamos a ver moto. Mira, ahí póker, está. ¿Se acuerdan? Ahí está el... Pero ese es un Patreon. ¿Es uno de estos dos hueones? Es un Patreon que no pagó el Patreon. Claro. Tuvimos que tomar medidas. Su último Patreon. Sí, harta gente haciendo... El de moto yo creo que era el más brígido de todo. Un hueón arriba de una moto y con el pedido enfriándose ahí. Desubicado a lo contrario. No, y si el accidente además fue en moto, es más de mal gusto. Más de mal gusto. Sí, pues, pero mira, ahí está. Ahí está. Ah, no, pero ese es otro. El muerto es el que va sin polera, ¿eh? Estaba manejando. Estoy muerto de cara a andar en moto. Me gustaba el que estaba jugando póker porque los amigos se sentaban en la mesa a jugar con él. Claro. Claro, bonito igual. Bonito. Yo creo que deberíamos hacer lo mismo con Luchito, por ejemplo, cuando fallezca, tenerlo ahí un ciclo. Que lo velen aquí en y ustedes hacen un programa con muerto. Él. Claro, no sé si con mi cuerpo mismo pueden haber una estatua. No, con tu cuerpo. Con tu cuerpo. Con tu cuerpo embalsamado. Y es que, bueno.
¿No te gustaría? Caro, pero dos días nomás, pues después te devolví. No sé. Fíjate que soy mala voluntad, Luis, weón. O sea, me gustaría que mi funeral sea chistoso. Me gustaría. Eso sí, pues lo hemos hablado. Si no lo hice en vida, por último, lo hago en muerte, pero no sé si yo fuera el cajón. Luchito, si nosotros estamos en una gira y tú te morís en la mitad, yo te voy a seguir acarreando por Chile hasta que la gira termine. Claro. Y ahí te devuelvo, ya. Me parece. Claro. Y dejamos corriendo un audio, claro, con tus chistes nomás. Por éxito, claro, de ventas. Oh, sacamos doble función. Oh, no, se alarga la gira. Gira por Europa. Nos vamos al extranjero. Claro. Chucha, oh, bueno, se le están cayendo unos pedazos de cara. Bueno. No, y la mejor gira, la gente así, bueno, claro, nunca, bueno, tan chistoso, claro, como ahora. Oh, la cagó. Oye, huele mejor que antes. Oye, ya, mira, interesante, ¿no? Interesante. Interesante. Sí, ni bueno ni malo. Interesante. Interesante. Pero en el caso de ustedes, como el obrero era, o sea, era un albañil, lo velaron construyendo, sí, un muro, ustedes tendrían que ser velados, cada uno en su, su chamba. Haciendo lo que sabe. Por ejemplo, Luchito. Sentado en el distrito 4. Sentado sin hacer nada en su casa. Héctor. Comiendo uva. No, Luchito sentado, pero con un sonido que va diciendo cosas malas de gente, así como aleatoria. Ya. Has dicho de estúpido. ¿Verdad que andás con un librito anotando cosas? ¿Qué, sí, andás anotando? No, cositas como... ¿Me quieres roastear? Sí. Ah. O el culeo que sigue igual para adelante con su... Sí. Pues que, no sé, el cachado es remedio para bajar de peso... ¿Esas pastillas tienen un nombre? ¿Sentis? Romeo Sentis. Oh. Porque eres moreno. Ustedes no entienden el humor. ¿Viste? Romeo y conche tu madre. Don Omar Gárate, por la pulsera y porque tenía el peinado del hueón. Está bueno. ¿Viste? Está bueno. ¿Te parecía Zac Efron como si hubiese repetido todo high school? Muy bueno. Claro. ¿Viste? Old school musical. Te ves como old school, te ves como un core de Tocopilla. Mira el weón. Ah, bueno. ¿Viste? Te ves como el DJ de la radio Carabinero. Me gustó por ese, por los audífonos. Te ves como Boric cuando era diputado. Esa es un poquito quizás no tan, sí, buena. Te hubiese ido antes. Te ves como un gendarme saliendo de una huelga de hambre. Son todos te ves. Todo empieza a igual. Un aplauso. A ver, no, sí, oye. Se viene más de esto. Se viene más. Te ves como. Sí, pues esa es la plantilla. Te ves como. Ya, hubiese avisado, sí, para tener alguna hueá también de vuelta. Sí, para volvértela. Pero no, pero si ahí se puede. Vamos a hacer un capítulo después de este, así que ahí. Ah, ya. Ahí no. Este era un provino. Este era para ver si funcionaba, ¿no? Perfecto. Y para mí no hubo ni un roast. No, para el siguiente se viene un roast con cinta, con todo. Con todo, participamos todos. Ya. Mary Roast. Oye, Mary Roast McGill. Oye, tengo otra noticia. ¿Qué viene desde Venezuela? No maté la dinámica. No. Viene de Venezuela. Que se murió. Sí. Pero en su honor. Claro. ¿Pero la cremaron? Porque ahí el roast sería ya... Ahí fue Mary Roast. Ahí fue Mary Roast. Tu roast. Y McGrill. Mary Roast McGrill. McGrill, mira. Muy buena. Oye... Esta viene desde Venezuela, porque bueno, como no sé si saben, pero otra más. Hay una dictadura, parece ya. Sí. Entonces, yo quería decir algo aprovechando ese pequeño paréntesis que dejaste, un pequeño silencio ahí. No, ¿qué vaya a decir? Creo que Maduro ya aceptó que es un dictador. Que él aceptó que es un dictador y que, de hecho, creo que lo que le pasó es que ese juicio que hay como en el otro país diciendo, ¿qué es dictadura? ¿No es dictadura? Como que él dijo, pero bueno, si es una dictadura hace rato, ¿por qué nadie me cree? Claro. Entonces ahora está haciendo hueá de dictadura. Se puede poner pantalla gigante con yo como superhéroe. Claro. Voy a adelantar la Navidad, voy a... ¿Cachai? Como que ahora está haciendo hueá de dictador. Claro. Sí. Meter preso a los oponentes. Pero un bueno, ahora iba... como una película de fantasía. O sea, como ya es el dictador tonto. Claro. El mal dictador. Como Borat. Claro, entonces yo creo que está en esa hora, como diciendo, oye, ya, pues, weón. Ya, pues, ¿qué más tengo que hacer para que me traten como dictador? ¿Cachai? No soy lo suficiente dictador, no valgo la pena como dictador. Entonces ahora está como ya proscribiendo. ¿Soy una caricatura de dictador? Claro, los partidos de contrario. Pero en volar él se pasa como que en la mesa de los dictadores yo soy el payaso. No, él está en la mesa de los niños, pero de los dictadores. Claro, está Stalin, está Pinochet y los otros weones. Con Bukele. Con Bukele. Como los hueones. Con Fujimori que se murió. Ahí se decís que Bukele. Padre cárcel, grande Fujimori. Te recordaremos por siempre. Claro, lo mejor de la comida fusión. Oh, Nikkei. Nikkei. Oye,
en Venezuela para... Ni que en paz descanse. En Venezuela, para bypassear en el fondo este autoritarismo que existe en contra de la prensa. Ajá. Ahora lo que están haciendo es poner presentadores de noticias hechos con inteligencia artificial. Ah, ya. Para que no nos puedan perseguir, claro. Ah, claro. Y que son los que van quedando allá también. Muy claro. Sí, po. Estos avatares son rostros de la llamada Operación Retweet, una iniciativa emprendida por una docena de medios venezolanos para compartir contenido en redes sociales sin exponer a editores y periodistas a la persecución. Ah, pero es una persona que no existe, digamos, no, existe. No, que si existiera igual lo pueden perder. Claro, igual lo pueden pillar. Claro. Esta persona no existe. Es un ejemplo de inteligencia colectiva de Oye, se parece que un poco a manos de la inteligencia artificial para lograr el propósito de informar pese al cerco que se ha buscado imponer en Venezuela. Mira. ¿Cachai? Parecen muy reales. Muy reales. Se ven muy reales. Sí, o sea, muy reales. No se ven como esas inteligencias artificiales que yo he visto. En volada hay gente real y dice, no, soy inteligencia artificial. También puede ser que esté basado en alguien real, porque se ve muy real. Se ve muy real. Es que a lo mejor el cuerpo es de alguien real. Claro, pero la cara ya murió. Una persona que murió. Puede ser. Y allá hay varios para elegir. Claro. Bueno, le deseamos suerte a la gente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? Me refiero, ¿lo hacen bien? Ahí lo estábamos viendo, sí, lo hacen bastante bien. Y ¿sí? no se equivocan. No, po, no, y no cobran. No comen. Maduro feliz de la vida, po. Claro. Sí. Puta, oye, claro, pensando como, debería tener un país entero de inteligencia artificial. Porque me decía Maduro, conociéndolo, dice esto, bueno, no comen, no reclaman. Dicen lo que yo digo y votan igual. Oye, los votos ya ni los necesito. Claro, man. Entonces, puta, win-win, po, man. Sí, me gusta. O sea, lo condeno. Pero me gusta. Claro. En todo caso, acá en Chile también tenemos. Son personas con nombre, pero también, son inteligencia artificial igual. Sí, también les dicen la guay que tienen que decir, Javier no tienen Olivares. Opinión. Claro. Claro, así que no es mucha la diferencia tampoco. Claro. No, he notado que hay algunos medios que se están poniendo así como súper amarillistas en los titulares. Ya sí. Como que existía esto del clickbait, donde te ponen un titular que es muy llamativo, claro, o muy ambiguo para que uno tenga que entrar y ver la información. Uh-huh. Pero como que, no sé, pues muere un huevón que trabajó como de peatón 2 en Friends, por ejemplo. Claro. Y te ponen como... Murió querido actor de la serie Friends, ¿cachai? Tú te conche tu madre, Chandler, se volvió a morir Matthew Perry. Matthew Perry. Que su prima, Katy Perry, le chupa el pico en la nulón cuando lava la loza. Que es primo de la Carol Blue. No, claro. Uy, toca en familia, tío. Entonces, claro, de verdad ya es como súper exagerado. Incluso ahora pasó con Luis hace no mucho, que contó en un capítulo que este comediante que estaba prófugo de la justicia, probablemente para hoy, 26 de septiembre, sigue prófugo. Entonces el titular era como: Luis Slimming denuncia que sufrió robo por parte del comediante prófugo. Y piensan que se metió en tu casa. Claro, y no, me robó un chiste que ni siquiera conté yo. Era de lejos. Claro. Sí, no, claro, yo me imagino este bueno así como Breaking Bad. El weón ya a punto de entregarse y ve esto en el diario. Yo creo que es lo que más le debe doler en este momento. Claro, y cuando el weón ya se escapa y viene por mí, yo creo. No, va encima también, pues, líder de una banda de narcotráfico. Y weón vendía semillas. Mira, Luis Slimming reveló el robo que sufrió de comediante chileno prófugo por narcotráfico. Mira, es muy buen tema. Muy buen tema. Todo indica que me metí con Pancho del Sur de nuevo y no. No. Pero que es muy buen título porque todas las palabras que usan son potentes. Claro, tiene robo, narcotráfico, líder, comediante, Luis famoso, Luis Slimming. Sí, o que sí. Bueno, algo este buen lo usan para titular porque sí. La gente le dan ganas de leer porque dicen, qué wea hizo, tan chistoso. No, y ahí me ponen así, como, ya te metí en wey. Y bueno, no hice nada, weón. Pero la gente cree que yo busco esto. Yo busco esta fama. No, sí, la es. Un poquito, pero. O sea, no buscáis esto, pero sí decís, weá. Sí. O sea, pero no para salir en el diario. Ojalá no salgan en el diario. Siempre por hacer reír. Claro. Por hacer reír. Ojalá a través de la pantalla y no a través de un diario intermediando mis chistes. No, no quiero eso. Luis Slimming se va en contra de la prensa chilena. Claro. No, pero es que muy buen título y lo mejor de todo es que no dice nada falso. Claro. No, po. Elige las palabras adecuadas del relato. Para que tú vayas y hagas clic. Claro, pero la dolorosa pérdida de Héctor Romero. Sí. Y se me cayó el pelo. Claro. ¿Tienen algún dudosa? No cabía. No, la dolorosa. Ah, dolorosa. Dolorosa pérdida. Claro. ¿Les gustaría ser famosos por algo que no sea la comedia? No.
Pero así un récord, alguna tontera que hicieron. No. Si hay algo positivo, tener prensa sí. Por algo así. No, ni siquiera, si hay algo positivo, tampoco. Por haber salvado a alguien. A ver. Chucha. Cris MJ, Luis Slimin y más. Revisa cuáles son los cantantes y humoristas que se presentarán en el show de la Teletón. Ah, sí, pues voy a cantar en la Teletón. Sí. MC Comedia. Mientras MC hace chistes. Sí, pues me anunciaron hoy día en la Teletón. Y cómo decirles que no, igual. Pero ya, ya es oficial. Luchito Slimin, Teletón 2024. ¿Cuál es el eslogan de este año de la Teletón? Todos los años, la misma. No, eres todos los años. Todos deja juntos. De arruinarte tu propia vida. Juntos todos los días. Aló, Ana. Juntos todos los días. Todos los días del año. ¿Viste? Son dos días al año, ¿no? No, es son uno, idea, de hecho. Dura el trabajo de la Teletón uno y dura todos horas. Los días. Ya, pues. De hecho, yo siempre he dicho, claro, dicen 8 y 9, y el 8 alcanza a ser las 10 y las 12. Claro. Y el sábado de la noche generalmente dura hasta las 2 de la mañana. Entonces debería ser 30 horas de amor. De amor. Claro. Entonces debería ser 8, 9 y 10. De funciona igual. Es verdad. Es que ahí la gente se relajaría y no, voy el 10. Claro. Ah, claro. Puede ser. Y el 10 en todos realidad ya en la noche no podéis seguir donando. Ah, no, bueno, ahora sí. Pues. No, oye, se puede donar todo el año la Teletón. Claro. Todo el año. Hay que esperar ese día para lucirse. Nah. Claro. Done hoy día. Claro. Done hoy día callado y que nadie sepa. Y si todos donamos hoy día, ¿no hay Teletón a fin de año? No sé. Oh, te caché. Todos ganamos. Caguemos la Teletón. Pero de una forma positiva. Boicoteamos el espectáculo. Donemos tanta plata que no se puede hacer en 4 años. Claro. No haya necesidad. Boicoteamos positivamente la Teletón. Donemos caleta de plata. Claro. Y que llegue Don Francisco y diga, conche tu madre, este año lo vamos a lograr. Claro. No queda ni un discapacitado. Falta el discapacitado y se sube al auto. Ahora tenemos plata, pero no tenemos discapacitado. Estamos en a esta hora. A esta hora, claro. El año pasado. Es como, veamos el primer cómputo. Conche tu madre, triplicamos la meta. Ahora, ¿qué hacemos hasta otras 27 claro. horas y media, güey? Claro, con todos estos artistas costarricenses que traje gratis. Puta, oye, ¿sabes qué? Devuélvanse, bueno, si ya lo logramos. Claro, sí. Ya no necesitamos. Lucho Jara. No, si la ayuda es para Lucho Jara. Ya, así que vas a estar en la Teletón. Voy a estar en la Teletón contando unos chistecitos que ojalá me dejen contar en la Teletón. Que me imagino que, claro, vas a trabajar desde la empatía, desde el cariño, desde. sin enemistarte con nadie. Claro, entendiendo. Disculpa, que Luchito. Además vas a salir a las 11, 12 de la noche, ¿no? Vas a salir a las 6 de la mañana, claro. Con los Perkins. Vas a salir a las 11 de la noche. Con el presidente ahí. Con el presidente ahí. Si es que sigue siendo presidente. Chucha. Ojalá, güey. Con esa actitud. Disculpa, amigo. Sí, amiga. ¿Vas a estar en el Teatro Teletón? Voy a estar en. ¿O en el Estadio Nacional? No, se va a hacer en el Estadio Nacional este año. Se va a hacer en la Quinta Vergara. ¿Vas a estar en la Quinta Vergara? En la Quinta Vergara ya estuve. Ya estuve. ¿Y si hacemos un llamado para que la gente pida a Luchito en el cierre de la Teletón? No, que es que era Viña y no. Claro, no. Y es que será otra rutina. Otra rutina, no. No, mejor en mi primer día, no tengo ni una presión porque la gente claro. No. Claro. Si es por tú estás niños, ahora la gente está esperando la Vedetón todavía, con ilusión de que vuelva. Claro. Sí, la primera teta que van a ver la suya. De hecho, ese es el primer chiste, ya lo contaste. Lo escucharon aquí. No, pero se parece a uno. Se lo conté el año pasado. Yo voy a contar lo mismo. Yo creo. Voy a imitar la misma. Yo creo que si salió como a las 6 de la mañana. Soy Darica, weón. Soy Marisela Santibáñez, weón. Y aquí estoy en campo. Deja de imitar a Lady Garcia, weón, ¿qué te pasa? Entonces vamos a tener comedia en la Teletón. Pero amigos y amigas, también vamos a tener comedia en este programa, señoras y señores. Ahora es el momento. Llegó el momento. Así que estamos listos. Fuerte el aplauso porque estamos junto a los amigos de Tiendas UPA. Y Tiendas UPA nos tiene la sección que tenemos aquí semana por medio, jueves por medio, del stand UPA. Estando UPA. Sí. UPA. Gracias a la gente de UPA Tiendas. Pueden seguirlos en su Instagram o escanear aquí también el código QR para que vean todo lo que es, UPA tiene para ofrecer. Y acá, en el sentido del humor, lo que tiene para ofrecer es una gran sección donde vamos a estar viendo a comediantes emergentes, otros también más consagrados, pero por sobre todo, riendo de buena gana. Sí, mostrándole a comediantes que tal vez usted no conocía porque no lo podía ir a ver en vivo. Claro. Bueno, se lo traemos aquí para que lo siga en Instagram y empiece a ir a su show y empiece a forrarse. A forrarse. Sí. Exactamente. Por eso tenemos todo el público dado vuelta, no es que estén castigados. Sí. Están listos ahí para poder presenciar el show.
de Él viene de los espejos. De los espejos. Sí. Mira, y llegó acá. Pero parece que su casa no tenía espejo, creo que es feo. No. La verdad que el Rose era después. Eso, era después. Era después del show. Claro, claro. No, pero Él viene de los espejos, es muy bueno, recomendadísimo. Hemos preguntado ahí, oye, ¿a quién podría meter? Y varios nos han dicho, él es el hombre. Él es el hombre. Él es el hombre. Y no me alargo más. Les presento en este escenario, gracias a Tiendas UPA, en nuestra sección Stand UPA, al joven Nico Pontigo. Genial, 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 genial. ¿Se escucha bien? Se escucha sí. Muy bien. Ya. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Quieren reír? Sí. Ya, cagué al tiro. Sí. No, no, antes de presentarme quiero pedir disculpas de antemano porque tengo la garganta tomada. Me resfrié la semana pasada y me carga estar resfriado porque tu mamá siempre te dice la misma weá cuando te resfrías. ¿Eso te pasa por andar? Jalando. No, me equivoqué. Perdón, me equivoqué de resfriado. Pero bueno. No, me presento. Mi nombre es Nico Pontigo. Soy de la comuna de Los Espejos, como decían. ¿Conoces Los Espejos? No. Ya, no vayan nunca pasa como una culia. Ya es la comuna más ordinaria. De partida, el nombre ya es ordinario. El Lo Espejo, se robaron la S, ¿cachai? La hueá mala. Tengo un tío mecánico que me dijo que la están metiendo el 10 de julio. Ah, ¿cómo estoy? Pero, weón, es ordinaria esta comuna, es ordinaria. Es ordinaria esta comuna, de verdad. Por ejemplo, siempre comparo a mi comuna para que no sea tan ordinaria con Ñuñoa. Por ejemplo, siento que Lo Espejo tiene cosas muy parecidas a Ñuñoa. Porque Ñuñoa está el Ñuñoino que está con cortaviento que anda con la flaca. ¿Ya? Y la flaca es la bicicleta pistera. La flaca es la pistera. En Los Espejos también está la flaca, pero es la pastera. No, no es lo mismo. No creo que sea lo mismo, pero bueno. Igual Los Espejos que tiene cosas bacanas. Por ejemplo, está la Feria de Los Espejos. La Feria de la Cara, ¿la conocen? Sí. Es la mejor feria del mundo. Bueno, son 2.5 kilómetros de puro cachoreo, puras weas baratas. Es tan bacana esta feria que yo cuando chico me compré mi primera bicicleta en esta feria. Era esta marca de bicicleta rara, se llama marca Itaú. Weón, era súper buena la bicicleta. Es como con un QR, sí, ahora están vendiendo scooter. Pero bueno. Sí, esta comuna es ordinaria, pero es tan ordinaria mi comuna, es tan chiquita que tiene moteles. Hay moteles en Los Espejos, weón. Moteles. 5.000 pesos. Las 24 horas. Weón, y 3.500 con pase escolar. Si la wea ya es ordinario, weón, es ordinario. Si es con mi código de descuento, tienen un descuento en el picoteo. Igual yo tenía un problema súper grande en esta comuna cuando chico, que yo en esta población La Caro de Los Espejos, yo cuando chico era súper zorrón, weón. ¿Qué, jaja? No, es que yo tenía ese problema, que yo era súper zorrón en Los Espejos y era imposible hacer cosas zorronas en una población. Mis amigos cuando chicos abrían el grifo para bañarse, culiao. Yo iba con mi tabla de surf. Mira, la wea ordinaria, culiao. La wea mala, weón. Bueno, ¿ustedes todos jugaron al tombo cuando chicos? Yo jugaba pádel. Weón, así yo era. Bueno, yo era tan zorrón que el primer beso que di se lo di a mi prima. Así de zorrón era yo. Arraigaba la. Yo era tan zorrón que tenía un gato cuando chico y ese gato era republicano. Se llama José Antonio Cat. Ah, ¿cómo estuve? Barras, le dicen aquí. Juan, yo te lo juro que Juan, yo era tan zorrón que yo no decía que vivía en Los Espejos. Yo vivía en Lo Mirror. Lo Mirror, ¿cachai? Yo le ponía inglés a la weá porque en inglés suena mucho mejor. Mamá, weón, de un amigo, Highbridge, Puente Alto, para los que no cachan inglés, claro. Ya yo igual me manejo con la weá. Igual yo soy ordinario, yo aprendí a hablar inglés viendo Bacán. Mira, la weá mala. Igual yo en esta comuna vivo con mis padres un matrimonio chileno. Un matrimonio típico chileno. Se odian. Sí, se odian, uno tiene que escucharlos discutir todo el día, lamentablemente sí, es la costumbre. Uno tiene que escucharlos en la noche, culiar enojado, yo creo que no. Es súper incómodo escucharlos porque dormimos en la misma pieza. Entonces igual es, yo estoy haciendo mis cosas, estoy viviendo, Luisito Comunica, ¿me entendí? Están al lado mío. Pero weón, al lado, bueno, tengo a mi papá, que yo tengo una teoría de los papás en Chile. Para mí en Chile existen solamente dos tipos de papás, dos especies. Está el papá que se va y el papá como la wea. Ni un weón más. No, el papá que se va, el papá como la wea. Si alguien aquí presente tiene un papá que lo quiere, que lo ama, ese weón no es tu papá. Es tu padrastro, porque así no funciona este país. Pero por otro lado tengo a mi mamita, que me llama una persona que siempre ha resuelto mis dudas desde pequeño. La duda que yo tengo, mi mamá la resuelve de una forma muy audaz. Y hace un tiempo estaba la duda de los forros de cuaderno de matemática y lenguaje, ¿se acuerdan? Uh-huh. Levante la mano, ¿quién tuvo forro de lenguaje rojo? ¿Forro de lenguaje rojo? ¿Forro de lenguaje azul? ¿Forro de lenguaje azul? Qué raro, bueno, tenéis problemas psicológicos. Ya, pero estaba esta duda en todos lados. Yo le pregunto a mi mamá para salir de la duda. Mamá, ¿tus tiempos? ¿De qué color eran los forros de cuadernos de lenguaje y matemática? Hijo, no ocupábamos ni forro, a fierro pelado le damos. No, bueno, no es la...
Igual en esta casa yo vivo con mi sobrino, el Martín. Yo siempre cuento esto porque el Martín tiene TEA, es autista, ¿ya? Y yo siempre cuento esto en los shows para concientizar a la gente. Porque mi hermana tuvo la brillante idea de meter a mi sobrino al colegio municipal de Los Pejos, donde yo estudiaba, culiao. A mí ya me huevean en esa hueá, ¿cachai? Y ahí me genera mucha ansiedad porque mi sobrino, que es TEA, es una persona muy delicada, y los profesores, los alumnos, los directores no están capacitados para tratar a un niño con TEA. Hace un tiempo mi hermana me llamó y me dijo, Nico, el Martín se puso a pelear. Y yo quedé para la cagá. Yo con la enseñanza, como el pico que tengo a mi papá, le pregunté, ¿quién ganó? No tenía nada más que preguntar. Me dijo, no, tranquilo, si el Martín ganó. Bien, coche tu madre, el Martín ganó su primera pelea, tenía 9 años, yo no he ganado ni uno, tengo 25, ¿cachai? Bacán, bacán. Me dijo, no sabía nada, el Martín le sacó la chucha, pero le sacó la chucha a la profesora Párvulo. Le sacó la chucha, bueno, le pegó en el suelo. ¿Me entendí? No se esperaban eso. El Martín, weón. Se puede hacer humor negro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, Felipe Camilo. Ya, no, no. No, weón, no. Es que Carol Dance reculeado, weón. El culeado care raja, weón. Es como si Lucho Jara dijera otro weón, oye, te creí la raja. No, así no funciona la weón, ¿me entendí? No, pero tengo un chiste Felipe Camilo acá, pero no sé si contarlo. Levante la mano quien quiera que cuente el chiste Felipe Camilo acá. Chiste. Weón, puras manos, igual que Felipe, una por allá, otra por allá. No. Ese era el chiste, si no tengo otro chiste, weón. Ya, pero no, hablando en serio. Ahora que estaban hablando de la Teletón y toda la weá. Tengo una... Escúchame, weón. Esta weá tiene sentido. Ya, es que ahora que viene la Teletón, yo siempre pensaba una weá. Yo, Nicolás Pontigo, pienso esto. Ustedes no, ya ustedes ríanse nomás. Yo, Nicolás Pontigo, pienso, siento y creo profundamente que la gente que ocupa silla de ruedas... No, pero bueno, espérame, déjame... Calma. Yo creo que la gente que ocupa silla de ruedas eléctrica es súper floja. Tiene sentido, ¿no? Es igual, sí. Van a subirlo a la micro, ¿cachai? Y bueno, puede meter cuarta. Tiene sentido. Ya. Yo conté este chiste la otra vez en otro bar. Y en el público había una persona en silla de ruedas eléctrica, culiao. El weón se enojó caleta, el weón se enojó tanto que se paró y se fue. ¡Qué weá! Muy buenas noches, muchas gracias. Fue Nico Pontigo, los quiero mucho. ¡Fuerte el aplauso para Nico Pontigo! Oye, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Cuál es tu Instagram? Oye, estoy vendiendo un jugo de sábana, ¿ya? Si te la trajiste puesta, coche. ¡Lo pueden encontrar! ¡Por la chucha! Qué rabia, Marcelo Valverde, weón. No, hola. Ya, no importa. Me pueden seguir. Estuve teniendo todas estas prendas en mi Instagram, @nico.pontigo. Eso, muchas gracias por el cariño. Los quiero mucho. Adiós. Eso, fuerte el aplauso. Nico.pontigo, para que lo sigan en Instagram. Nico.pontigo. Muy bueno, muy bueno. Me acordé del de... Voy a dejarlo igual allá. No sabes qué hacer. Porque pensamos súper bien la pausa antes de... Claro, la... ahora no, no, no ¿puedo pausa? No, y no, esta gente pero... va a quedarse así de la vuelta. Vamos a hacer otra pausa. De hecho, mira, yo ahora voy a hacer así. ¿A y cuando chispe los pies, ya no va a estar... Cuando chifle los dedos, ya no va a estar Nico y el público va a estar de vuelta. A ver, uno, un, dos, tres. ¡Ja! ¡Listo! ¡Oh! Perfecto, muy bueno el comediante. Muy buen comediante, muy buenos chistes, muchos chistes más. Muchos chistes. Muy rápido, bacán poder verlo y vayan a verlo en su show en vivo. Ahí Nico.pontigo para que lo puedan ver. Mira, Stand Up Comedy de Los Espejos del Mundo, estás en el show. Mira, ese mismo viernes va a tener un show. Qué bueno. Y la ropita que tiene ahí, mejor que la que, que la que trajo. Ya, sin maldita moda la cosa. Bueno, igual se veía como Filomeno antes de ponerse la jardinera, pues bueno. Mira, si hicieran fusión tú conmigo, contigo. ¿Contigo o conmigo? Bueno. Era con Junior Playboy, flaite. Ya, ¿qué más tenemos? Oye, tengo otra noticia. Hablando de shows que se hacen en vivo. Mira, aquí hay una noticia sobre un mago. El mago Fabriani, quien lamentablemente falleció tras la inyección de veneno de culebra para tratar el cáncer. ¿Qué? Le inyectaron veneno de culebra con la intención de tratar su cáncer. Qué mala idea. Incluso había actuado para el hijo de Pablo Escobar. Era un mago bastante reconocido. Claro. Había hecho desaparecer mucha gente. Pero esto
Esto fue en noviembre del 2023 cuando ocurrió esto. Ya. Pero ahora se están conociendo algunos detalles dados por su ex esposa Daniela Payares, donde comentó que el mago fue convencido por una persona cercana para que se realizara un tratamiento no convencional para el cáncer. Ella dice que una mujer lo llevó... Pero ella no sufre cáncer. No, ahí está. No, claro. Una mujer lo llevó en secreto ante un supuesto médico quien le administró inyecciones de veneno de culebra. Él no le comentó nada a su familia. Y bueno, esta situación, el veneno de culebra le provocó una falla cardíaca severa que terminó con su vida. Se le empezaron a hinchar los pies, el estómago, estuvo hospitalizado hasta que... Por ahorrarse unos pesos. Por ahorrarse unos pesitos. Porque no cobra. Te voy a sacar la chucha. Ya, oye. Así que bueno, hablando de estos tratamientos no convencionales, ¿alguna vez a ustedes se han sometido a algún tipo de, no sé, remedio casero o algo por el estilo? Yo, esto para mí. La gente tiene algo que decir, parece. Sí, lo que pasa es que me acordé con esto del veneno de culebra, de serpiente, no sé, cuando mi mamita, que en paz descanse. Ajá. Alerta de spoiler. Estuvo enfermita de cáncer. ¿Ya? También le ofrecieron el veneno de alacrán. Muy famoso para tratar el cáncer y tienen que traerlo de no sé dónde porque el alacrán no vive en tal parte. ¿Has visto un alacrán con cáncer? No. No recuerdo si le regalaron, no sé, pero le ofrecieron. ¿Y el veneno venía como en algo o se tenía que inyectar directamente? No, había que tomárselo. Que no es lo mismo, pues. Ampollitas. Claro. No es lo mismo que inyectárselo. Claro. Pero igual ¿Y lo hizo? No, parece que no. Pero sí hicimos lo de los monjes brasileños. Sí, los monjes, sí. A distancia. A distancia. Y no resultó, pues, Héctor. ¿Qué quieres que te diga? Es verdad. Pero según mi mamita. Pero a lo mejor con el veneno de alacrán. ¿No te da esa duda? Claro, pues llegaron los doctores brasileños y dijeron, ¿por qué no tiene veneno de alacrán? No me digáis eso, Luchito. No, es una cuestión que uno se va con la mano. Por eso la gente que cuando tienen cáncer o cosas así, intentan todo para no quedarse con la duda. Como Pedro. De no haberlo intentado. Pedro probó todo y después no sabía cuál era la hueá que resultó. Claro, alguna le hizo bien. Claro. La mezcla de todo. Yo fui y le pedí a Romualdito, imagínate. ¿A Romualdito? A Romualdito, pero ¿cómo le pedís cosas a un niño? No, pues si no es un niño. ¿Romualdito no era un niño? ¿No era un niño Romualdito? ¿Era una persona con problemas? ¿Y por qué se llama Romualdito y no Romualdo como adulto? No, que de cariño la gente le dice así. Normal, Romualdo. Claro. La gente le dice así de cariño. Ah, ya se llama Romualdo, solo que dicen un Romualdito. ¿Pero lo murió siendo niño? No. Ah, ya. Un caballero. Un caballero. Esto es un caballero. Mira, teorías que hay sobre Romualdito. A ver. Un mito dice que era un paciente de tuberculosis que salía del hospital Barros Luco aún convaleciente cuando fue asaltado por maleantes para quitarle el poncho que lo abrigaba y 15 pesos. 5 pesos incluso, según otros. Chucha. Otro apunta a que sí era un niño. Un niño que fue violado y luego asesinado por vagabundos. Terrible. Otra dice que era un guaso que vino a sanarse en la capital y fue confundido con un hombre adinerado y lo mataron al no tener dinero. También se dice que era un joven deficiente mental que hacía trabajo para los vecinos y que unos maleantes lo mataron a golpes y cuchilladas para robarle. Esa me tinca aquí. Finalmente, algunos sostienen que fue un delincuente abatido por la policía y que, tal como en el caso de Emilio Dubois, ayudaba a la gente. No, me tinca. Yo creo que son las dos últimas. No, porque típico que hay el Romualdito. Sí, el Romualdito. Romualdito. Incluso hay dudas respecto... Que de hecho se llamaba Ronaldo. Claro. Pero que él decía Romualdo. Amigo. Hay incluso dudas respecto a cuál es el verdadero nombre. Mira, ¿viste? Porque en las plaquitas que están en la animita tienen distintos nombres. Hay algunas que dicen Remialdito, otras dicen Reinaldo, Romalcito, Ronaldo, Samuel, Rumaldo, Rumualdito y otras Romualdo. Y Juan José. ¿A quién chucha mira, le pedí yo? Gracias, Rumaldo. ¿A quién le pediste? Por eso no te resultó. Claro. La animita equivocada. Claro. Hay otra vieja así. Aló, Romuald, está equivocado. Uy, ¿sabes que nadie me pide nada, güey? ¿Qué pasa en ese caso? Porque yo veo puras placas que dicen gracias, Romualdito, por el favor concedido. Podría ir a dejarle una placa como, no me cumpliste ni una weá, concha de tu madre. Gracias por nada, Romualdito. Claro. Yo creo que podí. ¿Viste? Ronaldo. Gracias, Ronaldo. Por ese gol. Entonces, ¿hay dudas respecto al origen de Romualdito y cuál es el verdadero nombre? Claro. Así que, no, para mí que no, ni siquiera existe esa persona. Es complicado. Yo creo que era un delincuente ¿ya? con leve retraso mental
que ayudaba a la gente y que lo mataron ahí. En ahora, el... hay un giro de último minuto, ¿no? Mentira, desde hace años. Pero dicen que la Policía de Investigaciones hizo como una pesquisa. Tenemos a Romualdito. Romualdito, por favor. Por favor, Romualdito, cuéntanos. Oye, yo estaba contando que hubo un giro en esta situación porque la Policía de Investigaciones hizo una pesquisa y descubrieron que Romualdo Ivani Zambelli era un mecánico chileno descendiente de italianos que fue asesinado en la esquina de la Alameda con San Juan. Espérate. Era italiano. Como Benny. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás, Romualdito? Molto bene. Molto muerto. Que me han matado ahí. Romualdito, ¿cuál es tu apellido? ¿Por qué hablas como la Yovanka? Me han matado porque soy italiano, pero también soy gitano. Romualdito, ¿cuál es tu apellido? ¿Qué pasó? Es que no me sale tan bien el acento italiano. ¿Es verdad que dicen que eras italiano porque eras pastero? Que me falta la muela no significa que soy pastero. Soy bueno para la pasta, para el codito de cobre. Para la boloñesa. Para el pene. El de las putanescas. De la putanesca. Gracias, Romualdito. Muchas gracias por ir a buscar a... ¿Puedes buscar a Marcelo? No, pedí una putanesca que me salió con pene. ¿Cómo es eso? Yo no estaba acostumbrado a eso en Italia. No respetan las pastas, las mezclas. Sí. Muchas gracias. Gracias. Romualdito, Iván y Zambelli. Aquí regresó Marcelo. Oye, Marcelo, te perdiste a Romualdito. No, me pillé, weón. Yo creo que era... ¿Qué era? ¿Qué homosexual. Era? Homosexual. Ah. Sí, no, porque todo... me joteó. Claro, no sí. todo. Mira. Algo andaba mencionando. Con mi payo. Me pidió la salsa blanca. Claro. Salsa blanca y el pene. ¿Ah, tú también te lo contaste? No sé. Claro, su pololo Alfredo. Ya. Ojo. Me gusta la salsa de Alfredo. Es como le llama a su semen. Chiquillos, ¿ustedes nunca han pedido algún santo? ¿Creen en esas cosas? No. No. No, mi familia sí. Mi mamá es muy de creer en San Expedito. El santo de los ansiosos. Sí, claro. Sí. ¿Y la gente rápido. Del público quizás? ¿Los pedidos? Alguien que haya hecho una manda. Alguien que haya hecho una manda. O que haya ido, por ejemplo, a los Vázquez a pedir algo. ¿Hay alguien? ¿Alguien ha hecho una manda? No, algo, ¿Y alguna demanda? ¿Y alguna demanda que estén enfrentando? Claro. Una demanda a un santo que no te cumpla la... Sí, po. Mira, una demanda. anota. Anota, weón, anota. Anótalo en tu agenda. Colopen, chutacabro. Claro. 30 todo eso. Eso mismo. Gracias por anotarlo en voz alta. Amigos, antes que sigamos, queremos saludar a Escudo. Porque Escudo nos recuerda que la identidad local es algo que nos importa mucho. Es por eso que los queremos invitar a conocer la nueva Escudo Maki. Para disfrutar del verdadero carácter sureño. El nuevo lanzamiento con nuevo sabor, pero el mismo sello de Escudo. Encuéntralas en supermercados Unimark, Mayorista 10 y Albi. Escudo Maki, hecha con carácter. Y tenemos respuestas, las mejores respuestas de la gente que nos mandó su respuesta. Sí, porque nosotros hicimos una pregunta y nos llegaron respuestas. Es lo mínimo que uno espera cuando hace preguntas. Sí, claro. Y la pregunta de este día martes era historia sobre la búsqueda del amor. Qué lindo. Así que, mira, la primera que nos llega es de Bel Estelar. Salí con un chico de Tinder, fuimos al comedy y terminamos asaltados a la salida. Mira, qué raro que no nos asaltaron con los precios. Hay otros bares que te asaltan en la entrada. Claro. Está horrible escenario. Jonathan Vergara dice, una vez anduve con una gemela, pero la solía confundir. Un día me equivoqué y me agarré el papá. O sea, ahí andan robando chistes. Parece que este es líder de una banda de narcotráfico. Este andaba robando en el comedy. Claro. A ver, otra. Yo esperando en el Patreon. A una historia de amor, yo esperando en el club. Una vez busqué el amor, no lo encontré. Oh. Felipe, ponga allí. Pobre, sí. A veces pasa eso que uno no encuentra. Pero a veces buscando una cosa, encuentra otra. Es verdad. Mira. Puede encontrar a veces, claro, cuando dejáis de buscar. Claro, puedes encontrar el amor buscando la llave. Sí. Claro. ¿Dónde se te perdieron la llave también? Oigan, todo esto gracias a Maki, la nueva Escudo Maki, hecha con el mejor
Carácter. Y Maki también. Y Maki. Muchas gracias, Cubo. Gracias, Cubo, por permitirnos tener este espacio de conversación. Gracias. Y que la gente nos cuente su historia. Porque a veces uno tiene historia, pero la gente son mejores. Son mejores. Son ya. ¿Qué más tenés? Oigan, les recordamos que tenemos shows. Vamos con los showcitos que se vienen. Hoy yo voy a estar en Copiapó, en la Capilla Gastrobar. Gastro, como el que me... Ya. Gastrobar de Copiapó. Este 11 de octubre. 11 de octubre a las 21 horas. Encuentran las entradas en Passland. Y al día siguiente me voy a Valparaíso, a Sala Rivoli. Así que el 12 de octubre nos vemos en Sala Rivoli con algunos personajes que llevo en Passland. No se pierdan el nuevo show de Romualdito. Romualdito, el santito italiano. Ojalá, lo voy a meter una pelita, Romualdito, para que el 23 de noviembre esté llenísimo el Capolicán, para que vayan a verme, que tengo todos mis chistecitos. Ya estamos preparando las sorpresitas que vamos a tener ahí. Así que, por favor, vayan. Hazte una manda, bo. Vamos a hacer lo posible. Una manda gástrica. Esteban Araya va a estar el 24 de octubre en Temuco y las entradas están a la venta en Passline.com. También se va para Angol, a Hostel Cartel el 25 de octubre y las entradas están en Passline también. Y después se va a Chillán con toda la comedia, a Gambereto el sábado 5 de octubre. En Passline también están a la venta las entradas. Eso, así que vayan a ver los shows. Y todos los showcitos también los pueden ver concentrados en elsentidodelhumor.cl. Sí, todos los shows van a estar ahí, así que no se los pierdan. Que la comedia en vivo es la mejor comedia, como la que pudieron ver hoy junto a Nico Pontigo, que pueden seguirlo también como Nico.Pontigo en Instagram. Mira, perfecto. Ya estamos llegando al final de este programa. Estamos llegando al final. ¿Estamos ya? ¿Estamos llegando al final ya? Sí. ¿Estamos en la hora ya? Sí, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Alguna cosa? ¿Algún reclamo? Tal la vez, persona alguna... que no había visto el programa. Quiero saber qué le parece. Apreciaciones sí. Del programa a usted, amigo, que no había visto el programa. Puta que me hicieron reír. ¿Qué? ¿Va a seguir viéndolo? ¿Va a seguir viéndolo? Sí. Sí, porque viene uno más. Porque es gratis. Sí, porque tenés que quedar que viene. Mira, qué bonito. ¿Y tú también habías visto el programa tú antes? Ah, sí, lo había visto, pero no eres Patreon. Claro. ¿Y ahora te vas a hacer Patreon? Sí. 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 Cuando cumpla el requisito. ¿Lo puedes hacer ahora mismo? Que no tiene tarjeta de crédito. Si querés me pasé la tarjeta de crédito a mí. Claro. Muy joven, no tiene tarjeta de crédito. ¿Y cómo va el dedito? Me importa cómo va el dedito. ¿Está bien? ¿Todo bien con el dedito? ¿Cómo va el dedito? Está bien. ¿Por qué es un ordinario eso? Es que no, estoy bien. Se puso una polera que dice estoy bien. Para reafirmar que está bien. ¿Está bien? ¿Es tu banda favorita? Sí. Pero qué bueno. ¿No has escuchado música más? No, muy buena. Estoy bien. ¿Y tú toca en esa banda? Ah, ya, porque te ves igual a todos los miembros de esa banda. No, para que escuchen, estoy bien en Spotify. Mira. Muy buena banda chilena, indie. Sí, sí. Buenísimo. El indie. Sí. El indie y el flaky. Y el flaky. ¿No hemos saludado a los auspicios todavía? Sí, lo hemos saludado. No, pero ahora hay que despedirlo. Yo pensé que habíamos hecho esto. No, hoy saludemos entonces a los amigos de Tony Bet porque siguen los giros gratis de Cowboys Gold. Yeah. Y además tenemos concursos junto a Tony Bet. Tienen que durante el mes de septiembre registrarse en Tony Bet. Acá, cacha, todos aquí pueden registrarse en Tony Bet. Y durante todos los que se registren en septiembre, vamos a sortear 5 Mystery Box en comienzos de octubre. 5 Mystery Box, es decir, 5 cajas con regalos del sentido del humor para ti. Así que regístrate ahora mismo, gira y gana con Tony Bet. También muchas gracias a la gente de Escudo porque seguimos disfrutando de la nueva Escudo Maki, esta edición especial que nos trae todo el sabor del sur de nuestro país. Encuéntralas en Supermercados Unimark, Mayorista 10, también en Albi, Escudo Maki, hecha con carácter. También agradecemos a los amigos de Tiendas UPA. UPA, que hoy día nos permitieron de disfrutar del humor de Nico Pontigo acá en el stand UPA. Y usted se va por la carretera y quiere comerse algo rapidito, se orilla y va a UPA, que siempre lo van a atender de maravilla. Porque ellos quieren que le vaya bien. Sí. Muchas gracias, UPA. Tuvimos la sección ahí en Stand UPA hace un ratito. Ahí pueden dejar sus comentarios a Nico Pontigo para que siga refuerzo Nico positivo. Claro, ahí en los comentarios. Y síganlo ahí en Instagram, Nico.Pontigo. Nico.Pontigo. Nico. Es que punto y Pontigo suena como. Ah, Nico.Pontigo.
Ah, una crítica a su wea. Claro, para decirle que tiene alguna wea mala. Para que ya algo malo, claro, porque ya la camisa, ya la... No, muy buenos chistes. Buena, buena. Me gusta. Oye, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Y recuerden que pueden hacerse parte de la comunidad de Patreon. Incluso participar del programa en vivo, como lo están haciendo los amigos que están acá. También recibir contenido exclusivo. Así es. Sí, donan desde $10 mensuales, que es lo que nos permite hacer los distintos programas del sentido del humor, las cositas que estamos haciendo para redes sociales. También estamos subiendo hartos videitos de los mismos sketches del Tutacabros, que pueden ver por completo si son parte de Patreon. Eso. Estupendo. Patreon.com/elsentidodelhumor. Suscríbanse también a YouTube y síganos en Instagram y en TikTok como @elsentidodelhumor, donde estamos subiendo hartas cositas también. Así que no se pierdan ni una ahí. Muchas gracias, amigo, por haber venido. Muchas gracias a todo el equipo por hacer posible este programa. Gracias, Nico Pontigo, por haber actuado aquí con nosotros. Gracias, Cintia, por acompañarnos. Gracias, Cintia, como siempre. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Esto fue El Sentido del Humor. Que estén bien. Chao, 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 chao. Gracias por vernos. Nos vemos. Chuta, cabrón. ¿Qué está ahí con tu madre?